Desafortunadamente, hoy sábado 28 de septiembre, fallece a los 71 años de edad un ícono de la música en español, de la música romántica, el gran José José. Un hombre que en la década de los 60, finalizando la década de los 60, salta a la fama y a la popularidad debido a su enorme voz, a su romanticismo y a su carisma. José José muere acompañado supuestamente de su hija Sarita Sosa Salazar. Habrá que recordar que José José tenía año y medio que había sido secuestrado, por llamarlo de alguna manera, de la Ciudad de México, cuando su hija Sarita Salazar lo obliga a firmar unos documentos, se lo lleva en una ambulancia a la ciudad de Toluca, en el Estado de México, toma un vuelo privado, una ambulancia aérea hasta la ciudad de Miami, lo interna en una clínica de nutrición. José José llevaba meses y meses hospitalizado en el Instituto Nacional de Nutrición aquí en la Ciudad de México debido a un cáncer de páncreas. José José milagrosamente había sobrevivido a esta enfermedad. Los hijos de José José, José Joel y Sarita, José Joel y Marisol, los hijos mayores, los que tiene con Anel, habían ido a visitarlo, a buscarlo, y no los había recibido José José o Sarita Salazar. Sarita Sosa Salazar no había permitido que sus hermanos vieran a su papá. Hoy, sin saber cómo estaba, sin saber qué le antecedía, cuál era su estado real de salud, fallece a los 71 años un ícono de la música en español. Un hombre que tiene uno de los tres discos más vendidos de la historia de este país, el señor José José, con aquel disco de Secretos. ¿Saben cuántos miles de mexicanos y cuántos miles de hispanos se hicieron o nos hicimos al calor y con el soundtrack de la música de José José? José José en los últimos años había tenido ya serios problemas de salud. José José tenía 30 años que no cantaba. José José apenas caminaba, había tenido una enfermedad de Lyme que le había paralizado la mitad del cuerpo. José José había dejado de hablar, José José se había caído, se había roto la cadera. El día de hoy, después de serios problemas de salud, entre ellos el alcoholismo que lo atacó tantos y tantos años, hoy fallece un hombre querido, un hombre amado, un hombre recordado, un hombre que desafortunadamente por su estado de salud ya no estaba vigente. Y les quiero decir algo, vamos a prepararnos primero para los homenajes que tiene que haber. Ojalá en México se le abra el Palacio de las Bellas Artes, todo depende de que si a alguien le gusta o no, ojalá el dedito diga así y no diga así del que le saben que les tiene que gustar. Y también homenajes en grandes, en muchas ciudades del continente americano. El gran José José. Y también preparémonos para una batalla por la herencia del príncipe de la canción. Una batalla entre sus hijos, José Joel y Marisol por un lado, y por otro lado Sarita Sosa Salazar. Esto dará mucho de qué hablar. En paz descanse el gran José José.